solo gustos similares hace que una relación sea fácil. Aquí va un anime que muchos se sentirán identificados. Wotaku ni Koi wa Musukashi es una serie basada en un web manga publicado inicialmente en el portal Pixiv. Por el mes de abril del año 2014 empezó a ser publicada en la revista de cómic Pool hasta el mes de abril de este año. La editorial lleva publicados 5 tomos de manga hasta la fecha. En abril del 2018 arrancó a transmitirse semanalmente en anime hasta el 21 de junio, donde cesó su transmisión por alcanzar al manga. Ahora vamos a lo interesante, porque me parece que tantos datos de la serie les debe aburrir. La historia nos sumerge en la vida de una joven oficinista de 26 años llamada Narumi, que inicia su primer día en una nueva compañía. Ella es muy apasionada de los animes y manga yaoi. ¡Sí! Es una fugoshi. Pero intenta ocultarlo. Ella es de una personalidad muy alegre y que siempre saca una sonrisa. Pero lamentablemente, por sus fracasos amorosos en el pasado, por consecuencia de sus gustos, me has acordado a mí, no ha tenido la oportunidad de encontrar a la persona con la que de verdad se pueda charlar cómodamente y que respete sus gustos. Por otro lado, tenemos a Hirotaka, también un oficinista de 26 años que conoce a Narumi desde muy pequeños y que siempre fueron muy buenos amigos. Pero a diferencia de ella, él es un poco más serio. Me hace acordar en muchas cosas a Midus. No ibas a dejar pasar esta oportunidad, ¿no es así? Y no es de demostrar mucho sus sentimientos hacia otros. Esta ya me ignoró. Mejor me voy. Es un gran aficionado a los videojuegos. Ese tipo es un héroe, un verdadero caballero. También tiene un hermano menor de 19 años llamado Naoya, que es en personalidad todo lo contrario a su hermano. Es más alegre y con más chispa, aunque de verdad al pobre no se le da para los videojuegos. Después tenemos a Hanako, de 27 años de edad, oficinista, que es una aficionada al cosplay. Siempre está planeando en qué se puede disfrazar, aunque ella prefiere hacer cosplay de personajes masculinos. Y con Narumi se hacen muy buenas amigas, que hasta comparten gustos similares. El yaoi. Por último tenemos a Taro, de 28 años de edad, el mayor del grupo de amigos, que a diferencia de los demás, es el que menos demuestra sus gustos. Además se lo considera el más serio y que tiene un interés amoroso por Hanako. Desde el principio de la serie ya tenemos las parejas amorosas establecidas, pero a medida que avanza la trama se van profundizando mucho más. Esto rompe con muchos estereotipos presentes en varios animes. Las parejas son el centro de atención. Podemos notar mucha comedia romántica, aparte de guiños a series y videojuegos conocidos por todos. Ya en los primeros episodios vemos a Hirotaka jugando Monster Hunter en su Nintendo Switch. ¿Están hablando de Monster Hunter World? Ah, espera. Ese es el port de Nintendo 3DS. La Switch jamás podría mover semejante juego. Bueno, se te advirtió. ¡Afuera! ¡Vámonos! Oye, sin muévete, empujar, muévete. Sin empujar. A medida que va avanzando el anime, vemos el fuerte interés amoroso que tiene Hirotaka por Narumi, pero a este le cuesta demostrarlo, que hasta a veces viene hablando de un episodio de anime o de algún nivel de juego, dejando de lado la intimidad de pareja. Con tú siempre hablamos de cosas de anime y juegos, pero tenemos nuestro espacio de intimidad. En cuanto a Hanako y Taro, ellos ya desde un principio se los ve como pareja. Tienen sus momentos de pelea que sacan risas de verlo. Se podría decir que ellos dos son los que más se parecen a nosotros como pareja. Es verdad, aunque ambas parejas tienen un poco de nosotros.
Ahora bien, hasta el momento no he dicho nada que vaya más allá de un anime romántico o de vida cotidiana. Y aunque este es parte del encanto de esta serie, al ser sumamente relajada y sin recurrir a tramas fantasiosas forzadas, uno de los elementos que mejor maneja y que resulta uno de los ganchos más atractivos de esta serie es el humor referencial que este maneja. Desde alusiones a animes y mangas hasta referencias directas a videojuegos y tendencias de moda como lo fue Pokémon GO. Eso sí, sin mostrar nada directamente. No vaya a ser que el copy se le venga encima. Parece como si lo único que pudiese mostrar fuese Monster Hunter. Este es uno de los factores donde más se da a notar que esta serie fue hecha por fans para fans. Pues es lo que mucha gente busca. Una serie relajada de vida cotidiana donde maneja adultos jóvenes con mentalidades enfocadas a sus pasatiempos y llegar a rozar lo ridículo y a su vez presenciando la evolución en las relaciones de cada pareja, agregando una que otra escena muy tierna y romántica. Esto fue una de las cosas que más me atrajo de la serie, ya que me sentí identificada no solo a nivel de personajes, sino que también a nivel de parejas, ya que todos tienen un poco de mí y de Dulce en esta serie. Sin tirar más spoiler, y para terminar esta reseña, se las recomiendo altamente. Se van a sentir identificados en muchas situaciones. Así que recuerden, nunca pierdan la esperanza en encontrar a alguien que comparta sus mismos gustos. Los saluda Splash y hasta la próxima.